mismo, a su servicio. Es por las tres vallas de Drinkwater Road. Usted se encarga de alquilarlas, ¿no? No sabía que teníamos tres vallas en Drinkwater Road. ¿Por dónde cae eso? Sale del desvío de Sizemore. Apenas se usa desde que abrieron la autopista. Tiene razón. Allí tenemos tres vallas. Nadie ha puesto ningún anuncio desde 1986. Era de pañales. ¿Cuánto cuesta su alquiler por un año? ¿Un año? ¿Quiere tres vallas en una carretera donde no pasa nadie a no ser que se pierda o sea un tarado? ¿Qué espabilado es usted? Bueno, ya que ahora en esta agencia se hace lo que yo digo, voy a ofrecerle un trato muy favorable por esas tres vallas. A ver, ¿cómo ha dicho que se llama, señora? ¿Qué dice la ley acerca de lo que se puede poner en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio ni algo como joder, puto o coño, ¿verdad? ¿No? Bien. No habrá problema. $5,000 por el primer mes. Supongo que bastará. Y el texto que hay que anunciar. ¿Y qué tal si redacta un contrato entre nosotros para estar seguros de que nadie más las alquile? Intuyo que usted es la madre de Angela Hayes. Exacto. Angela Hayes es mi hija. Me llamo Mildred. ¿Cuándo van a estar puestas? Digamos que para el domingo de Pascua. Me parece perfecto.